Muy buenas tardes. Reciban nuestra más cordial bienvenida a esta gala de presentación de las Reinas de las Fiestas del año 2024. En estos momentos nos acompañan en el escenario Victoria, Candela, Mangiri, Sofía, Valeria, Francisca, Martina Salvador y Martina Puig. Muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en esta noche tan especial para todas nosotras. Comienza ahora el acto de proclamación de las Reinas de las Fiestas del Pilar del año 2024. Pues nada, estaba súper contenta, por supuesto súper nerviosa porque llegara el día, muy emocionada de poder representar a todos los calandinos en unas fechas tan importantes como son las Fiestas del Pilar y bueno, súper bien acompañada con todas mis amigas. Me hace mucha ilusión, ya que pues el melocotón es muy importante aquí en Calanda y me encanta representarlo, y a mis abuelos pues les ha hecho mucha ilusión, y a mis padres y todo les doy mucho las gracias, y a mi familia porque hoy han estado todos ahí, a mis amigos, y súper contenta. Sí, la verdad que es muy especial porque va a ser un año distinto, además voy a vivir con todas mis amigas y ser una de la juventud me hace ilusión, ya que me han elegido los quintos y puedo representar a todos los de mi edad y a toda la juventud calandina. Es súper especial para mí el día de hoy, ya que me han elegido como Reina del Deporte 2024 y le agradezco desde aquí al Club Deportivo Calanda y a las distintas asociaciones deportivas de la localidad que hayan pensado en mí para representarlos, y espero estar a la altura en todos los actos. Me hace muchísima ilusión, de pequeña ya fui reina infantil y para mí desde pequeña siempre había sido como una cosa que quería vivirla desde mayor, y por fin hoy he podido cumplir mi sueño y se lo agradezco, y invito a todos los calandinos a que vengan a vivir estas fiestas que son muy especiales, y nada, que les invito, que os lo pasaréis genial. Actos, tenemos actos religiosos, la ofrenda a la Virgen del Pilar, que es de lo más importante que hay en estas fiestas, y por supuesto los actos taurinos, que es lo que más ilusión me hace, pues muy a gusto, además que comparto reinado con mis mejores amigas, entonces estoy súper contenta, y con las pequeñas y la reina de la tercera edad, que seguro que nos lo vamos a pasar súper bien. Supone una responsabilidad muy grande, a la vez que pues me siento muy ilusionada de poder ser reina, porque desde siempre he bailado la jota, desde que tenía 3 años, entonces siempre he deseado serlo,
así que es muy importante para mí. Pues deberían de venir a Calanda porque son unas fiestas muy interesantes, que son muy especiales y son las más parecidas a las fiestas de Zaragoza, que al final pues la patrona, la Virgen del Pilar, es muy importante. Y pues les invito a todos a que vengan a pasar las fiestas con nosotras. Fue toda una sorpresa que me hicieran y me pidieran que fuera representante de la tercera edad. Nunca me había presentado nada ni había hecho nada y los nervios van a flor de piel, pero al mismo tiempo satisfecha porque pienso que bueno, hay que dar un poco de luz a los que ya tenemos una edad pero que todavía podemos hacer muchas cosas. La verdad, porque para mí es un momento muy especial y más acompañándome mi mejor amigo, que pues me ha hecho mucha ilusión que me acompañe. Mucho ese momento porque es un día muy especial de mi vida. Muy bien, voy a aprovechar mucho y espero que nunca se acabe este año. Me gustaría comenzar este discurso agradeciendo al Ayuntamiento por haber pensado y confiado en mí para ser reina de las fiestas. Es un honor poder representar a todos los calandinos en unos días tan importantes como son nuestras fiestas del Pilar. En esta noche de fiesta, en honor a la patrona, nuestra Virgen del Pilar. La reina viste de gala, mirará. Para mí es un auténtico honor estar aquí esta noche con todos vosotros y vosotras compartiendo este pregón que marca el inicio de nuestras fiestas del Pilar y del Arcángel San Miguel. Sí, muy contenta porque además puedes ver el cariño de la gente y eso, vamos, ver que la gente te aprecia y tal, pues la verdad que no tiene comparación con nada. Estas fiestas son días que marcan nuestras vidas, nos conectan con nuestras raíces y son la esencia misma de lo que significa ser de Calanda. Está toda la gente que quieres, mucha gente del pueblo y es pues con mucha emoción, pero vamos, la verdad que también con una oportunidad, porque el poder en un momento poderte dirigir a tanta gente, la verdad que es un momento que hay que aprovecharlo. Es un honor y un privilegio darles la bienvenida a este pabellón multiusos, a este acto tan especial de presentación de nuestras reinas de las fiestas en honor a la Virgen del Pilar y San Miguel Arcángel. En Calanda el día de la presentación yo lo asemejo tanto, casi o más que el día del Pilar, y la verdad es que pues bueno, es para estar orgullosos porque en fin, todo ha salido pues muy bien y luego sobre todo pues la belleza de las reinas, la mantenedora y bueno, y toda la gente que nos acompaña, que decide venir de otros municipios, la gente del pueblo que colabora muchísimo, pues bueno, la verdad es que es para estar muy orgullosos. Mi agradecimiento también personal a los colaboradores del programa del Pilar y de los múltiples festejos que el Ayuntamiento plantea. Empresarios, autónomos y comerciantes, quienes año tras año decidís seguir colaborando para hacer de algunos actos durante estos días y otros actos de una mayor proyección para y con nuestro municipio.
a los actos pues van a ser los mismos que se producen otros años, pues la ofrenda de flores, la misa del día 12, las corridas de toros, las verbenas, los despertadores. En definitiva, pues bueno, son unos días, van a ser cuatro días muy, muy intensos, y la verdad, pues bueno, con muchas ganas de que llegue, sobre todo que el tiempo también nos acompañe, y sobre todo pues que la gente, pues como he dicho, que se pueda abstraer, ¿no?, de sus quehaceres diarios, que disfrute, que se lo pase bien, que conviva con la gente. Yo creo que también son días pues para eso, pues para disfrutar también de todo un año de trabajo. ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Viva San Miguel Arcángel! ¡Viva! ¡Y viva Calanda! ¡Viva! Muchas gracias.